Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Excelente, ya se están conectando. Estamos esperando que nos vayamos uniendo para comenzar con la entrevista de hoy. Así que en unos minutos estaremos formalmente dando inicio a este espacio. Vamos a invitar a Adriana, nuestra invitada de hoy, que debe estar ya por acá cerca. Ah, ya estamos conectando. Ok, voy a arreglar acá para que. Perfecto. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿se oye bien? Te escucho perfecto. ¿Tú me Ah. escuchas? Sí. No, mi duda era el audio. Ah, no. Yo te escucho perfecto. Esperamos a ver si los demás nos escuchan. Me parece que sí. ¿Qué tal? Bueno, estamos esperando, Adriana, que se unan las personas. Vamos a juntarnos un ratito y en unos minutos estaremos ya iniciando con la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va hoy? Hoy que fue un día Bien. interesante, ¿no? Que empezó lluvioso y ahora hay un sol Ahora hermoso, ¿no? sí, acá de este lado tengo una ventana al lado, sí. Ahí va, ahí se ve la luz que está linda ahí. Mostramos. Ah, mira, perfecto. Así que tratando de sacar lo positivo, ¿no? También de estar en casa y aprendiendo cosas nuevas. Sí, eso creo que va a ser lo importante, ¿no? De hecho, estas situaciones de alguna manera nos ayudan a eso, a buscar lo positivo, soluciones, resolver y bueno, construir cosas nuevas de alguna manera con lo que nos estaban Hoy ofreciendo. me pareció súper interesante que hubo un vivo de Plan Ceibal, en el que justo veo en una parte cuando una psicóloga estaba diciendo que los seres humanos en las situaciones límites sacamos lo mejor de nosotros, y es así tal cual. Sí, es como el chiste ese, si quieres conocer a alguien de verdad, dale internet lento, a ver qué. Bien, bueno, ya estamos varios conectados, todavía se va uniendo gente poco a poco, está bastante bueno. Este va a ser creo que el tuyo también, porque la mía es la primera vez haciendo una presentación en vivo, así que yo lo llamo mi Sí, lanzamiento al estrellato, nuestro lanzamiento al estrellato. yo también, sí. Perfecto. Sí, porque mis clases, digo, son fundamentalmente presenciales. Ah, bien. Por el Ya tipo de curso, creo vamos. que ahora fue Ya. cuando me presente, cuento un poquito qué es lo que hago. Sí, exacto. De hecho. Pero sí, una de las cosas es que eso, ¿no? Que estamos acostumbrados a otra forma de comunicación, a estar siempre lo presencial y esto es para todos. Así tengamos experiencia sobre ser. Es distinto, es una forma distinta, una dinámica distinta. Bien, para los que se están conectando, no estamos todavía iniciando la entrevista, estamos charlando un ratito mientras nos juntamos todos, mientras estamos acá. Sí, Y porque la hora tengo un par pactada de era a las 15. minutos. Sí, está pautado para las 15, ya son las 15, vamos a iniciar en un ratito. Y voy con esto, voy a presentar el espacio, los que están uniéndose hoy y los que ya han venido antes. Es recordar que este espacio está hecho para consolidar nuestra comunidad profesional como docentes. Es un espacio para acercarnos. Y de alguna manera para ir sumando en estos desafíos que se nos presentan hoy día, son entrevistas con especialistas, expertos, docentes, maestras, personas del campo actual educativo, donde vamos a compartir experiencias, dar algunas ideas, algunos tips y
Bueno, esperamos que sea de su agrado y de su provecho, por supuesto. Y hoy tenemos a Adriana Pereira. Ella es profesora de informática, dirige talleres de informática en la Escuela Técnica de Colón, talleres de FPV. Es miembro de la Red Latinoamericana de Robótica. Ha asistido varias veces a competencias, a olimpiadas de robótica y ha tenido algunas menciones allí. Dije profesora y hace un rato hablábamos y me decías que te consideras maestra técnica. Y quizá por allí podremos empezar sobre esta presentación. Estuvo bien, fue suficiente. Dije correctamente quién es Adriana. Perfecto, perfecto. Dijiste correctamente quién es mi parte profesional, porque yo, Bien. ante todo, me considero, bueno, soy un ser humano y siempre le digo eso a mis estudiantes, que mi rol fundamental del vínculo con ellos es desde el punto de vista humano. Y bueno, y después vendrá todo lo demás. Ya aprovecho a decir hola para todos los que se están conectando ahora. Y bueno, sí, el espacio este es para algo educacional, así que estuviste perfecto, Paul. Y bueno, mi rol en realidad, yo estudié profesorado de informática en el INET, pero desde hace varios años trabajo en los talleres de FPV, que cuando te dije hoy por privado que me consideraba más maestra técnica, es en realidad porque mi desempeño es de 20 horas semanales con los estudiantes. Bien. ¿Tá? Yo estoy en un curso que son 4 horas de clase diaria, o sea que por eso es más equiparable a una maestra que a un docente habitual que tiene 45 minutos de clase y se va a otra clase y así sucesivamente. El Claro. profesor de... El curso FPV, que significa Formación Profesional Básica, es un curso que está basado fundamentalmente en la parte de taller, de que el estudiante salga con un conocimiento que le permite ingresar al mercado laboral. Entonces hay talleres de gastronomía, de belleza, de mecánica, de carpintería. No quiero nombrar porque voy a dejar algunos fuera y se van a enojar. Bien, Etcétera, etcétera. bien, bien. Bien, entonces, sí, contame. El taller que yo doy es de informática, ¿no? Pero bueno, por eso te decía, en realidad el vínculo es más de maestro, en el sentido de que el taller del FPV, nosotros tenemos 20 horas a la semana con los estudiantes. Entonces, obviamente, el vínculo, que es lo mismo que le debe estar pasando en este momento a las maestras de escuela, el vínculo y el lazo de estar todas las semanas 20 horas con los chicos, con los gurises, con los chiquilines, ahora es un cambio abismal el desafío que nos presenta esta situación. Bien, sí. Está bueno esta introducción que estamos teniendo, que estamos tocando algunos puntos interesantes de conversación. Aquí, solo para ver, mucha gente de 33, Rocha, por allí, gente que se está conectando, gente de Chile incluso, me parece que hay por allí. Y eso que estás diciendo ahorita, decía que está bien bueno, a propósito de una pregunta que lanzamos por redes sociales más temprano, es la siguiente. Dice, los desafíos que estamos enfrentando nos exigen transformar nuestras estrategias de comunicación de aquí en adelante. Y la Sí, respuesta yo. en Twitter fue 100% sí y en Instagram 97% sí. Y creo que un poco tocabas esto y me gustaría saber qué opinas. Sí, porque yo creo que, dadas las circunstancias que está viviendo nuestro país, bueno, nuestro país y el mundo, pero bueno, nosotros estamos viviendo en Uruguay. Digo, dadas las circunstancias de este momento, tuvimos que adaptarnos a nuevas formas, a estrategias diferentes de poder estar en contacto con los estudiantes. Porque, como te decía, en un curso en el que tenés muchas horas a la semana, no perder el vínculo con esos chicos es sumamente importante. Y ojo, estoy hablando de vínculos, no me refiero ni al currículum, ni a lo educativo, ni a seguir un programa, sino estar en contacto con ellos. Porque digamos, el intercambio que se da
cuando vos tenés tantas horas a la semana, no es solamente lo curricular. Los estudiantes comparten emociones, experiencias de vida. Entonces es importante seguirlos, inclusive hasta para saber cómo están pasando, si están comiendo, con quién están viviendo, ¿no? Entonces que sepan que no es, vamos a ponerle una tarea, que sepan que del otro lado hay una persona que pueden contactar si están teniendo un problema en este momento. Y esto está, me parece que como redondo, porque en entrevistas anteriores se hablaba justamente de eso, ¿no? De la necesidad, lo llamaban en algunos casos, de mantener este lado humano de la comunicación, del contacto con los estudiantes, que me parece, yo desde el rol en la red global como mentor que acompaña algunas escuelas, en el principio, y seguramente muchos maestros, muchos docentes, no. Nos acompañan en esto, hubo una especie de desesperación de qué hacemos, de cómo ahora hago la clase, ¿no? Y en un momento quizá muy rápido, muy breve, se perdió, no sé si se perdió, pero se desenfocó un poco esta idea que me estás planteando de mantener el vínculo humano con los estudiantes, ¿no? Saber no solamente si les está llegando la tarea, sino si están bien, ¿no? Si, cómo están pasando. Que eso me parece que lo que decías al principio de tu experiencia, la experiencia que todos tenemos, que es generalmente presencial, es más fácil percibir a un estudiante cómo está, cómo le está pasando si lo estás viendo de frente en el aula de clases, ¿no? Sí, además, bueno, como profesora de taller justamente, porque el curso que yo doy se llama taller, tuve que apelar a mucha creatividad a la hora de pensar también los materiales, porque si bien lo más importante es que ellos sigan en contacto conmigo, también tenía que pensar unos contenidos que fueran educativos. Entonces tuve que pensar que los materiales tenían que ser atractivos, que tenían que ser lúdicos. Porque los contenidos y los tipos de planificaciones que yo tenía preparadas siempre eran pensadas en clases presenciales, donde, como dije anteriormente, el lazo principal es la cercanía que generaba con ellos, donde yo estaba 20 horas a la semana y a veces surgía un emergente por el cual ese día no hablábamos de lo que tenía que dar ese día, sino de Claro. otras cosas, porque también está comprobado que una de las cosas más importantes en el ser humano es la inteligencia emocional. Si la persona está mal o la persona tiene hambre, el conocimiento no entra. Entonces, creo que hay otros factores que, no sé, ¿se cortó? No, 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 yo te estoy escuchando. Pasa que a veces pongo una cara rara, Ah, pero te porque me... escucho perfecto. No, de hecho, está bueno esto porque la pregunta que, digamos, que estaría aquí, casi la tenemos en la mano, es, frente a esta situación de mantener tu vínculo, de mantenerte cercana con los estudiantes, ¿cuáles entonces fueron los desafíos? ¿Qué desafíos tuviste, has tenido, mejor dicho, dentro de toda esta circunstancia que estamos viviendo? Y bueno, como te decía Paul, dentro del tema de, digamos, de lo atractivo de las cosas y de la gamificación de los juegos, primero pensé, digo, son chicos en el contexto en el que yo trabajo, en el que en realidad no sé si muchos están teniendo computadoras, porque en el FPV, aprovecho ya a hacer una demanda, en la UTU no se les da computadoras como en el ciclo básico. Entonces, para los que sí sé que van a poder acceder a ver las cosas, dije, bueno, tengo que enganchar. ¿Cómo engancho yo la clase, lo que veníamos haciendo en estos 15 días, con de la noche a la mañana, decir, bueno, tienen que les paso una dirección o una página, no importa, ¿no? Lo que sea, y van a seguir el curso o van a seguir en contacto conmigo desde otro lugar? Entonces pensé que una buena estrategia era, primero, a que se presenten, a que cuenten en el foro con quién están conviviendo, cómo están pasando, qué están haciendo, que si bien son estudiantes que se conocen físicamente,
Esta es una forma de familiarizarse con ese espacio virtual, porque está bien, digamos, ya está estudiado, no, no, no lo intenté. Cuando la persona se apropia de un conocimiento, de un espacio, de un medio, de lo que sea, cuando lo hace propio, es cuando verdaderamente empieza a interactuar mejor, no cuando siente que es algo allá que es de otro. Entonces, al poner su foto, es algo que parece tonto, pero al poner su foto de perfil, cambiar si quieren su nombre y ponerse un apodo, no me importa si a alguien le decían Pepe y en vez de José se quiere poner Pepe como usuario. O sea, es una forma de apropiarse de ese espacio. Y también que lo vayan, se vayan familiarizando con lo que es ese entorno de aprendizaje que ya no es estar sentados en la clase viéndome a mí, sino que lo tomen como algo propio y como una continuidad del salón de clase. Porque donde ellos empiezan a poner sus fotitos o sus apodos y empiezan a interactuar en los foros, de esa forma se empieza a continuar el vínculo que se venía teniendo en forma presencial. Me gustó también decir esto, Paul, porque he visto por estos días en que hay muchos docentes que están como súper ansiosos por los contenidos y los materiales y qué les voy a poner y les subo el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3. Y en realidad, lo más importante ahora es que ellos estén en contacto y que se vayan apropiando de la herramienta, primero. Y también preguntas humanas, ¿no? Cómo están pasando, si tienen algún familiar que esté enfermo, si están bien. Bueno, entonces, ese primer contacto para mí, digo, es importante. Por más que un estudiante capaz que interviene en el foro y después no hace otra cosa más, pero bueno, por lo menos entró al espacio y se apropió del espacio. Sí, eso que dices me parece bien. Después, No, no, ¿vos continúa. me escuchás bien? Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. Ah, porque a mí a veces me aparece como un circulito como que se estaba cortando. Ah, esto puede ser algún asunto de la conexión. Estos días vamos a estar con estas conexiones un poco inestables, pero hasta ahora está bastante bien. No tenemos problema de conexión realmente. O sea, estamos conversando bastante fluido. Bueno, me alegro. No, yo te preguntaba porque me había parecido como un circulito, como te decía, No, como esto es perfecto. nuevo, porque yo también estoy aprendiendo. Sí, y te iba a decir, ¿no? A propósito de esto que decías de la ansiedad, ¿no? De que a veces tenemos, lo pasó varias veces, incluso ayer en el espacio con Ana. Bueno, si se cae la conexión, que va a pasar seguramente en clases, en instancias con otros docentes, etcétera, a veces uno pierde como se cayó ese espacio, perdiste la comunicación por unos segundos. Hay una especie de desespero algunas veces en clases o en reuniones. Y bueno, es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar como naturalmente también. Bueno, ta, no pasa nada mientras se restablezca lo más pronto posible, por ejemplo. Así que digamos que son situaciones propias de los nuevos medios y las nuevas formas que tenemos de comunicarnos ahora y las que estamos necesitando en este momento. Sí. Y después, bueno, después, como ya pensando ponerle en los materiales en sí, la primera carpeta que puse en la plataforma Crea, le puse de nombre repaso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí puse un material de un tema que ya habíamos visto. Porque tampoco me pareció bueno empezar a usar algo que es nuevo para todos, de la noche a la mañana, y poner un tema que en el punto de vista conceptual también sea nuevo para ellos. Entonces, ¿qué hice? Preparé en la herramienta Excel Learning, que no voy a hablar de las herramientas ni de las aplicaciones, porque esta charla no era para la parte, digamos, de hacer un curso virtual, sino con la experiencia. Sí, Pero claro. la comento porque para mí es fantástica la herramienta Excel Learning, que es gratuita además y funciona en todos los sistemas operativos. Entonces, el material que veníamos dando, que no importa también cuál era ni nada, digo, los mismos temas que ya habíamos visto en forma presencial, los preparé en un recurso educativo abierto en Excel Learning y ahí puse, que acá viene lo que a mí me parece importante, puse muchos dibujos, muchos juegos.
y muchos ejercicios de autoevaluación, porque Excel Learning tiene la posibilidad de hacer muchísimas autoevaluaciones, como preguntas de múltiple opción, verdadero o falso, el juego del ahorcado. Tiene, bueno, no me acuerdo todas de memoria, pero Excel Learning tiene cantidad de actividades para autoevaluar. Porque también Interrumpo. es sí. Interrumpo, disculpa, un momentito, solo para que no se me escape luego. Estas herramientas que está mencionando Adriana, las vamos a tener disponibles, o sea, los datos los vamos a tener disponibles en el curso de CREA. Yo al final comento eso, cómo pueden acceder allí, pero toda esta información, que aunque se diga rápidamente, la vamos a tener disponible. Continúa, solo quería estar Sí. allí como No, para. además también quiero aprovechar, que lo iba a decir al final, pero ya que estamos ahora con este tema, que la persona que me quiera contactar, ya queda, bueno, mi dirección de Perfecto. Instagram, pero también tengo Facebook con mi mismo nombre, bueno, y después tú le podés pasar mi correo electrónico y no Seguro. tengo ningún problema en ayudarlos a producir materiales o a dudas que tengan sobre cómo No, trabajar este. prepárate para una avalancha de preguntas y gente. Prepárate para la fama. No, pero es que pienso que estamos, lo que está pasando en el mundo, creo que nos tiene que dar una lección a los seres humanos de que tenemos que empezar a ser más colaborativos en vez de competitivos, que es algo que se da mucho en esta profesión. Sí, de hecho, una de las ideas es esto, ¿no? Que compartiendo estas experiencias, comentando lo que estamos haciendo, lo que nos sale bien, lo que nos sale mal, lo que nos sirve, lo que no nos sirve, es una forma de acercarnos también, ¿no? Y es una manera muy humana. Esto me parece que Sí, ha sido entonces, algo fundamental. me parece que está fantástico. A mí me pasó que en un grupo de egresados de informática, compartí unos materiales y una persona me preguntó si los podía usar, si no tenían derechos de autor. Le digo, no, las cosas que yo produzco son para todas las personas. No, no hay que Sí. ser celoso del conocimiento, hay que compartir, hay que enseñar. Porque está, enseño informática pues fue lo que las circunstancias de la vida me tocó, pero a mí lo que, claro, podía, sería exactamente la misma persona si enseñara a tejer. O sea, creo que lo más importante es el vínculo, y que bueno, que todo lo que está pasando nos está demostrando eso. Entonces, y además porque el conocimiento no es propiedad intelectual de nadie. Porque propiedad intelectual es, bueno, si alguien crea la letra de una canción y está gago para pagarle, pero después los conocimientos están disponibles para todos. Y ahorita, en estas circunstancias, como dices, va a estar bueno, ¿eh? Necesitamos eso, muchos necesitamos apoyo, hay mucha gente que precisa realmente, gente que le diga desde cómo ingresar una aplicación, cuáles son las mejores aplicaciones, algunas ideas de cómo manejarse. Y la mejor manera que tenemos es eso, compartir, me parece, que podamos dar lo que podamos dar, lo que podamos aportar para que las cosas funcionen y que se transformen, porque también me parece esto, disculpa que te interrumpa acá, que es muy relevante lo que dices de, bueno, este es un momento de transformación, realmente. A mí en particular me parece que hay, no, es un poco un cliché que ya se está armando, ¿no? Pero hay un antes y un después de esto, por todo lo que estás Sí. diciendo, ¿no? Nos estamos dando cuenta de muchas cosas que necesitamos o que precisamos profundizar como sociedad, como seres humanos. Y después de esto, tenemos que seguir en esa ola para que, digamos, po podamos realmente construir y transitar esta transformación de la manera más fluida, más agradable y menos pesada posible. Porque creo que hay cosas que van a cambiar bastante y necesitamos Sí, apoyarnos. ojalá. Ojalá que sí. Y sí, ojalá que cambien porque hay un montón de cosas que. Ya, quizá aquí ya nos salimos del tema y nos vamos a tomar un café durante 2 horas, pero ojalá que algunas cosas se transformen, ciertamente. Especialmente en educación. Ojalá. Creo que hay como Ojalá. hay un cambio acá que se puede ir generando y me gustaría, uno, estábamos conversando en algún momento contigo sobre esto y tenías una idea sobre esto, ¿no? ¿Cómo se está transformando, cómo se va a transformar la cabeza del docente? ¿Cómo ves eso?
¿Cómo es esa transformación que ve Adriana? Y yo lo que veo que, si bien ahora fue algo obligado, ¿no? Porque no es que claro, no es que qué divino de la noche a la mañana se nos ocurrieron. Fue, la vida nos llevó a esto, ¿no? Entonces, todas las medidas que estamos tomando es un plan de contingencia, en realidad, que las circunstancias del país y del mundo nos llevaron al lugar donde estamos parados hoy. Y es cierto, por eso que también muchas personas se plantean, bueno, nuestro contrato de trabajo no fue de educación a distancia. Y eso también es cierto, no es lo mismo una clase presencial, también es cierto, y estamos saliendo adelante, armando, como te había dicho, fuera de esta entrevista, contrarreloj y como cada uno puede. Cuando digo como se puede, ponelo verbalmente como entre comillas, es así, como se puede, porque hay personas que han apelado a las cosas más increíbles para poder acercarse a los chiquilines y que hay gente que ha hecho cosas maravillosas. Entonces, yo creo que frente a todo esto, los docentes tenemos que tomarlo como un desafío también. ¿Un desafío de qué? Aprender cosas nuevas, experimentar, ponernos al día con los tiempos que corren, porque en realidad en la era digital, la comunicación y la colaboración son dos factores clave. Bueno, podría nombrar las 6C de la red, Ah, mira, está. pero es Esto no lo así, digo. planeamos, que conste, esto no fue planificado. Es que de las 6C de la red, bueno, me quedo con esta, ¿no? Con la colaboración, y con la comunicación. Entonces, después, como decías tú, de esto que estamos viviendo, ningunos vamos a ser los mismos. Entonces, con estas dos palabras, comunicación y colaboración, creo que tenemos que quedarnos así, colgarlas en la mochila para el resto de la vida. No decir, bueno, después que se termine esto, ya está. Creo que es un aprendizaje para cambiar. Y bueno, y por ejemplo, lo de aprender. Yo entiendo que tampoco no se están enseñando los contenidos curriculares de las asignaturas porque los docentes planificaron para clases presenciales, ¿no? Y quiero, me gustaría decir esto porque he notado también como que hay mucha presión, ¿viste? En ese aspecto, de que lo pongo, que no pongo, que entonces, que el inspector, que el director, que no sé cuánto. Bueno, no, a ver, vamos a apelar, como decía, bueno, a lo lúdico, a las cosas a los videos, a las cosas con muchas figuras, y ver que los chiquilines estén ahí del otro lado, y que ellos sepan también que atrás de la internet hay una persona. Porque si es solo por el conocimiento, ya sabemos que en la internet, hoy por hoy, está todo. Cualquier persona googlea cualquier cosa, no sé, me salió un grano acá, voy a mirar a ver de qué es, o quiero hacer una torta de chocolate y voy a buscar la receta. Entonces, a ver, se trata no de decir anda a buscar el material, de tener un contacto, de que ellos sepan, bueno, no, mi profesora se sigue preocupando, sigue estando en contacto conmigo. Entonces creo que, por eso digo, comunicación y colaboración son los dos factores clave que los docentes nos tenemos que llevar después de esta experiencia. Y que está, que no estamos enseñando asignaturas, que no planificamos para educación a distancia. Ahora, lo que sí no admito, por ejemplo, en cuanto a la preparación, porque hay gente que me dice, ah, bueno, vos porque también imagínate que tendré la devolución, vos porque sos de informática, Ah, ¿no? claro, es verdad, sí. Yo, en los dos grupos que tengo dos profesoras, que voy a nombrar aparte una asignatura que nada que ver, dos profesoras de idioma español que son las que más están trabajando. Y están Bien. haciendo cosas maravillosas. Sí. Han hecho videos, han aprendido a subir videos de YouTube como películas para que los chilenos no tengan que entrar a la aplicación. Han hecho cosas lúdicas en Crea, profesoras de idioma español. O sea que, y que es la primera vez que no tenían ni idea de cómo hacer ningún material digital. Sí, que Entonces no digo, tiene nada que ver.
Perdona, no tiene nada que ver Sí, sí, si, sí, sí, porque sí, me sí. pasa lo mismo. Yo soy docente de idioma español, de literatura, y es como, No estaba no, preparado a esto. mí ni me preguntan, a mí ni me preguntan nada de computadoras porque, no, ¿qué va a saber este si él, ese, sabe? El Quijote y ya. Pero está. No digo que yo no sabía que dabas vos, no estaba preparado lo que No, dije. no, no, yo sé, mucho de esto, nada de esto está preparado realmente, así que. Me parece excelente lo que ha salido. De hecho, me gustaría hacerte un par de preguntas. Bueno, vas a cerrar algo allí antes. No, no, decilo, decime, decime. Sí, porque ahí estabas pensando, empezamos a hablar de los estudiantes, empezamos a hablar de esta comunicación con ellos, con mantener el vínculo con los chicos. Mencionaste algunas buenas estrategias bastante puntuales que creo que a los docentes que están acá, ojalá les sirvan para ir organizando sus espacios remotos. Y la pregunta para mí sería esta, ¿no? ¿Qué respuesta has tenido de tus estudiantes en estos días? ¿Cómo han reaccionado estos chicos a las propuestas, a la situación? Porque también pasa eso, ¿no? Estamos ahorita, esto es una comunidad de docentes, hablamos de los chicos y de pronto se nos pierden a veces, se nos pierde su voz, se nos pierden ellos y ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia con tus estudiantes? ¿Qué te han dicho? Sí, me gustaría responder que veo que ahí justamente alguien puso, no veo, perdón porque me sale la pantalla borrosa y no veo quién es el usuario, pero alguien pone lo que nuestros superiores no se ubican. Y Okay. eso es cierto, tenemos que nosotros ponerles un poco un parate y decir, en un momento en que es importante saber si los chilenos están comiendo o están bien o no están sufriendo violencia doméstica. No estar diciéndole, a ver, hiciste el ejercicio de la cuestión de segundo grado. Creo que sí, a veces, y también creo que a veces un poco se exagera un poco en decir, ay, vamos a controlar si todos están entrando y todos están subiendo tareas, porque es un poco como una especie de entre paréntesis de amenaza, ¿no? De decir, ay, mirá que si no. Pero es cierto, sí, que a veces recibimos mails o se dice, bueno, hay que las direcciones o las inspecciones piden tal cosa. Bueno, lo más importante en este momento es que ellos sepan que del otro lado de la internet hay una persona que los está escuchando y está queriendo saber, antes de ponerle una tarea, queriendo saber cómo están y que seguimos estando ahí y que no estamos de vacaciones. Exacto. No, y que no significa tampoco que pierdo el foco de la enseñanza como, bueno, mantenemos el contexto educativo, mantenemos el contexto donde vamos a aprender algunas cosas, algunas materias, vamos a explorar el conocimiento. Pero eso que dices y algo que también salió por acá de los comentarios, las prioridades, ¿no? Quizá tenemos que, como eso de relajarnos un poco y equilibrar las prioridades de la necesidad que tiene el estudiante de que se lo escuche, de apropiarse de ese espacio, como decías al principio, de entender cómo esta situación va a ser manejada, cómo tiene que manejar los nuevos espacios. Ese mismo espacio para el docente que tiene que aprender a manejar el espacio, tiene que aprender a manejar las herramientas. Y por allí en un camino intermedio voy apalancando también mis procesos propiamente académicos de conocimiento. Pero es un ejercicio para mí de calma, de buscar un equilibrio y ajustar nuestras prioridades porque ciertamente es un escenario para todos distinto. Tengo compañeros en varias partes del mundo y veo que para todos es distinto, ¿no? Nadie tiene la respuesta, nadie tiene la receta de qué es exactamente lo que tenemos que hacer ahora para el éxito. Y por allí alguien dice empatía. Parece que también es una palabra clave para todo esto. Es un momento para ser empáticos. Y ayer lo decía, nuestra función social como docentes tiene que ver con la creación de los vínculos. Bueno, tiene que ver con eso, la posibilidad de ser empáticos. Sí, y además también, ahora voy a la pregunta que vos me habías hecho sobre la respuesta de ellos. Yo, a veces también, nosotros pensamos cosas de una forma y ya sabemos cómo es el aprendizaje, que uno piensa
desde el enseñar y el aprender ocurre de maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, sobre esa carpeta de, como decía anteriormente, de repaso, para que ellos se sientan que ese espacio sigue siendo la continuidad del salón de clase, les pedí que hicieran un video en una aplicación online, ¿tá? Que podía ser Canva, Genially, Presti, pero en definitiva, eso era la excusa para que ellos usaran internet para explorar, que algunas ya la habíamos visto presencialmente, pero en 2 semanas nomás de clase no se acordaban. Que ellos entonces exploraran y bueno, y también tuvieran creatividad, prepararan algo con sus palabras, después como para fundamentar su autoría, que ese archivo me lo enviaran con su nombre y apellido y que a su vez en el video pusieran sus datos. Y así mismo, Paul, algunos me escribieron por WhatsApp que no habían entendido lo que había que hacer o que no sabían cómo hacerlo. O que habían abierto una aplicación y les pedía un usuario, una contraseña, o bueno, o cosas que no entendían, que justamente por eso que a la distancia a veces hay cosas que en el momento no está la persona para contestarle. Y eso que yo, mirá que te comenté también fuera de esta entrevista, que atiendo el teléfono a cualquier hora, porque me escriben igual a las 8 de la mañana o a las 11 de la noche. Y ahí me di cuenta, bueno, al que me contestaba eso le decía, bueno, hacé una presentación de diapositivas. No importa, porque en realidad a mí lo que me importaba era, bueno, que estén en contacto conmigo. No si leyeron el material y qué divino, le voy a poner una nota alta al que hizo el mejor video. Después, eso era sobre hacer la continuidad del salón de clase, pero después, sobre una forma también de tener un espíritu crítico sobre lo que estamos viviendo en este momento, me pareció interesante, hay un artículo de Ceibal que dice pensamiento computacional y una simulación para analizar la expansión del coronavirus. Okay. Ah. ¿Ah? Es un artículo de Plan Ceibal que se llama así, pensamiento computacional y una simulación para analizar la propagación del coronavirus, y hay un pequeño programita hecho en Scratch. Entonces los invité a los que quisieran a que hicieran su propia simulación en Scratch, al igual que esa que aparecía en esa página, pero pensada por ellos mismos. Y otra vez, no era lo importante cómo sabían programación, cómo habían usado las estructuras de control, sino bueno, que ellos tomaran, leyeran ese artículo para ir tomando conciencia y tener un espíritu crítico y decir, bueno, ¿qué pienso yo, no, de esto? Porque si bien son adolescentes, bueno, ya que están viendo cómo que está complicado cómo se presenta el mundo en el que ellos vayan a ser adultos. Como también los invito a que traten en lo posible de colaborar entre ellos, ahora no se pueden juntar presencialmente, pero sí ¿no? Por el WhatsApp, por la internet, los que tienen, ¿no? Porque está, repito, no todos lo tienen. Por ejemplo, hay un estudiante que no tiene internet y yo lo he llamado por teléfono y le he mandado mensaje de texto para que sepa que hay una persona del otro lado. Sí, hay algunas estrategias que vamos organizando para grupos diferenciados, por supuesto. Claro, que yo sé que a veces hay gente que dice que pueden pensar, bueno, yo no voy a gastar, ponele, no voy a gastar mi teléfono, no voy a gastar mi internet, voy enumerando hacia arriba. Y yo a eso contesto, claro, porque y a eso contesto. Bueno, no estás gastando en transporte, no estás gastando en ropa, porque hoy me vestí porque tenía la entrevista, pero si no, estaba en pijama. Yo me peiné. Si no, estaba en Creo. pijama y vos te peinaste. Entonces, bueno, y como te contaba el caso de las profesoras de idioma español, cómo aprendieron. Entonces, por eso te digo, a veces el caso no es yo no puedo o no sé o no puedo gastar. A veces no es no puedo, sino no quiero. Pero bueno, ya ahí entraríamos en el tema de la psicología, que no es esta charla. Cada cual se quedará, después de que pase todo esto, se quedará moralmente evaluándose si está bien o está mal lo que hizo, o no evaluándose. Cada uno es como todas las cosas de la vida, ¿no? Cada uno hace lo que puede y lo que considera que está bien. Yo simplemente, como vos me preguntaste, yo te digo, bueno, ¿qué es No, lo que excelente. yo pienso, ¿no? Para eso era el espacio, justamente, para que
compartieras tu experiencia, compartieras lo que es Adriana, justamente eso me pareció algo muy puntual, no solamente tu currículum, sino lo que piensas, lo que eres, lo que quieres transmitir como docente, como persona. Y tal, creo que hemos transitado un espacio muy rico donde has aportado esos pensamientos, varias ideas para estrategias realmente para trabajar con los estudiantes. Y como para ir redondeando, para ir cerrando el espacio de hoy, Adriana, ¿qué le fuera de estas Perdón, que estrategias? Ah, a ver, sí. ¿qué le recomendarías a los docentes? ¿Qué cosas le recomendarías a los docentes para continuar un tránsito por esta circunstancia lo mejor posible? Bueno, en primer lugar, paciencia. Bien. En primer lugar, paciencia. Y después, tomarlo como dije anteriormente, como un desafío de aprender cosas nuevas. Tiempo es lo que nos sobra, así que ahora nadie puede decir, claro, no tenés. Sí. Sí, porque eso es lo que pasa, ¿viste? Que todas las personas vivimos diciendo que no tenemos tiempo para hacer nada. Por eso. Bueno, ahora tenemos tiempo. Entonces, bueno, tomarlo como un desafío. Y también otra cosa que es muy importante, la ansiedad. Ir en el paso a paso. No querer hacer una unidad como vi un video que estuvo muy lindo en realidad de la plataforma virtual de UTU, del campus virtual de UTU, un docente que se llama Joan Mora, que hizo un video que está excelente, donde él explica cómo hacer una carpeta, o sea, una unidad temática en CREA, pero sencilla. O sea, el ejemplo que él pone es lo básico, porque así tenemos que empezar. Yo se lo compartí a los docentes que trabajan conmigo ese video para que lo vieran. Bueno, además de que siempre estoy abierta a ayudar en lo que sea, ¿no? Pero empezar por algo básico y animarse a armar un video o a buscar videos que haya, digo, en internet, porque en general los chicos y todas las personas en esta era audiovisual nos atrae más algo audiovisual que leer un texto plano. Ver, que también vi que hablaban en una de las preguntas, no pude leer todo lo que escriben, pero vi algo sobre la evaluación. También las autoridades tienen que entender, nadie puede perder, nadie debería perder el curso este año. Porque las personas, y más los estudiantes de nuestro contexto, de la educación pública, yo trabajo y vivo, yo pues yo vivo acá también, yo estoy en este momento en el barrio Colón. Digo, las personas de nuestro entorno tienen otras cosas mucho más importantes para resolver. A mí me han escrito y me han llamado madres angustiadas y les digo, usted no se preocupe, porque son gente que no tiene trabajo o que no tiene para comer y le vas a cargar a toda esta frustración y este problema que hay en esta familia que tengan que ayudar a Chiquilín a hacer un deber. A ver, no, ya sabemos que no es así. Está bien mantener el vínculo, mantener el contacto, pero creo que nadie, ahora si vos me decís, retomamos las clases en mayo o en junio y faltan el resto del año, bueno, eso es otra Claro, ya historia. veremos cómo se manejan estas situaciones en el futuro. O sea, pero ciertamente esto de que mencionábamos anteriormente de la empatía y de este diálogo que hay que construir con estudiantes, con familiares y entender que la circunstancia para todos es nueva, que hay muchos cambios, creo que es fundamental para lo que nos transmites, ¿no? Al menos lo que yo recojo es que esto es fundamental para transitar esto de la mejor manera. Sí, Bueno, creo Adriana, no sé si qué más tienes. no eso, que nuestro compromiso como educadores es que no pierdan el vínculo, acompañarlos y saber que atrás de la internet hay una persona, porque te digo, si no, ir a internet, cualquiera va a digo, el que tiene computadora y el que tiene Claro, internet, exacto. vamos a empezar por ahí, ¿no? Por los que tienen, que de mis estudiantes no todos tienen. Digo, en el contexto en el que yo trabajo. Perfecto. Pero, y bueno, colaboración, creatividad, tener paciencia,
tratar de animarse a producir cosas que si quieren yo ayudo, los ayudo, les digo qué aplicaciones, a producir videos, transformar de repente una diapositiva en un video con música o buscar algo que tenga dibujos, para no escribir, viste, en un Sí, documento en está bueno Word, eso. pasarlo a PDF, porque tampoco va a ser atractivo para la persona que está del otro lado. Claro. Sí, hay que buscar esa. Hay que hacer eso también, lo último. Con esto me parece que podemos traer una nueva idea para cerrar. Esta creatividad que se nos exige a todos ahora. Tenemos que ser creativos a la hora de transitar esto. Bueno, Adriana, Por la verdad eso, que ha sido un placer. Dime. Sí, claro. Sí, pensemos sí. en las 6 T de la red. Sí. Gracias, de verdad que sí. Gracias por tus aportes, por tus comentarios que han sido realmente muy ricos. Ha sido un espacio que he disfrutado bastante, he disfrutado mucho conversar contigo. Veo que en los comentarios la gente también no solamente ha estado de acuerdo, sino que se ha sumado a la reflexión sobre las cosas que han salido. Para comentarles toda esta información, los datos de Adriana, su contacto, sus redes sociales, van a estar publicados en el curso de CREA. Pueden verificar en nuestras redes sociales el código para acceder y el nombre. Y nada, no me queda más que darles las gracias por asistir, por estar presentes, por acompañarnos. Invitarlos a mañana, continuamos estos espacios a las 15 horas. Estaremos con otra profesora, con Natalia Balmori del Liceo 20 de Montevideo, haciendo entrevistas y compartiendo. Muchas Muchas gracias a ti, gracias. Paul. Gracias. Bueno, chao, que esté muy bien.